Hola Central, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este Live at Home desde Central. Cada uno nos está viendo en sus casas. A ver, escribe aquí en el chat de qué grupo eres, en qué grupo estás, de dónde nos estás viendo. Y feliz de poder tenerte una noche más aquí. Hoy día tenemos a una invitada súper especial tocando un tema, creo que demasiado importante para esta temporada, diría yo. Vamos a estar hablando un poco más de hábitos y productividad. Creo que muchos ahí levantan su manito. Yo necesito eso, por favor. Necesito tener hábitos en mi vida. Necesito tener más productividad en mi vida. Sé que muchos están lidiando con eso. Y creo que esta noche va a ser buenísima para poder aprender un poquito más, para poder sentirnos también libres de saber que no somos los únicos que tal vez han estado lidiando con ciertos patrones o conductas de, ah, Dios, lo estoy pateando, no quiero ponerme en orden, no quiero ponerme a alinearme, a ser ordenado. Pero tranquilo, nunca es tarde para tratar de empezar ahora. Y quiero invitar ahora a Daniela Torero de Rojas a que pueda venir aquí conmigo para que conversemos un poquito más de este tema. Hello, hello. Hey, Dani, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo Bien. está esta cuarentena? Bien, bien. Ahí con todo, pero bonito, bonito. Felizmente todos sanos en casa, todos haciendo lo mejor que se puede todos los días. Sobreviviendo. Sobreviviendo. No, pues sobreviviendo suena feo, ¿no? Estamos viviendo. Muy dramático, Viviendo. ¿no? Cuéntanos, Dani, cuéntanos más o menos qué es lo que tú estás haciendo actualmente para que de repente los chicos que están viendo ahora entiendan en perspectiva cuáles son tus responsabilidades, estás casada, no estás casada, cuántos hijos tienes y para que puedan entender un poquito el panorama de lo que haces. Bueno, yo formo parte del staff de Camino de Vida. Trabajo en lo que es haciendo iglesia, que es como que el proyecto que tiene Camino de Vida para las iglesias que están afuera. También soy asistente de Pastor Robert, aunque ahorita mis funciones se han disminuido un poco porque Pastor no está viajando. Estoy casada hace 9 años y tengo dos hijas, una de 6 y una de 3. Y bueno, estoy haciendo homeschooling. Creo que es lo que se ha añadido así, post-COVID, homeschooling. Entonces, estás con todo eso bajo tus manos todos los días, siendo responsable de... Bueno, más la casa, ¿no? Limpiar la Claro. casa, ordenar la casa, cocinar, ver que ordenar los juguetes más de una sola vez en el día, Totalmente. barrer la sala 10 veces al día, que no sé por qué siempre se ensucia. Ama de casa Como por todo lo siempre. que... Sí, ama de casa, por cierto. Y A mí estás que me encanta. cocinando también. He visto por ahí en los stories. Sí, de hecho, estoy como... Siempre he cocinado, pero he cocinado lo que... Tú siempre me has escuchado decir que mi cocina es cocina de supervivencia, pero ahora ya sí me... He necesitado cosas nuevas y frescas para mantenerme activa, mantenerme de buen humor. Entonces he empezado a buscar recetas de cosas ricas, sobre todo cosas ricas que les gustan a mis hijas, que de hecho no las vamos a comer, no sabe Dios cuánto tiempo. Y ya, pues entonces sí, he expandido mi repertorio. Eso es lo que ha pasado, he expandido mi repertorio. Muy bueno. Y dime, con todas estas cosas que nos has contado que tienes bajo tus manos, tanto responsabilidades como cosas en casa, en la familia, ¿cómo tú manejas todo esto? Porque sí, de hecho es una lista bastante larga. Tal vez un joven universitario que nos está viendo es como, yo solo estudio y con las justas tiendo mi cama. ¿Cómo tú manejas todo esto? Bueno, definitivamente al inicio sí me chocó, no me chocó, pero me costó procesar porque no había, normalmente vamos a ver, mi lado planner era básicamente en mi trabajo y por ahí una que otra cosa con mis hijas, ¿no? Cosas muy específicas, si es que había que llevarlas a algún lugar o había que comprarles algo para determinado día. Pero al ya estar en casa y ya ver la casa y cocinar y cuando ya se sumaron todas estas responsabilidades, de hecho tuve que hacer un ajuste y ya básicamente mis tareas del día son una mezcla de todo, pues, ¿no? Tiene casa, tiene hijas, tiene trabajo, hasta incluso las cosas que haga para mí, ¿no? También están ahí como que puestas.
Totalmente, no, siempre es necesario un espacio para uno, de todas maneras. ¿Y cómo crees que te aprendiste a manejar todo esto, ¿no? ¿Cómo llegaste a de pronto tienes toda esta lista de cosas? ¿Qué hace una Dani para poder manejar y organizar todo este día a día? Bueno, mi cerebro, y yo siempre lo he dicho, quizás antes de empezar a decir cómo funciona mi cerebro, quiero dejar puesto sobre la mesa que todos somos diferentes y todos funcionamos de manera diferente. Pienso que la comparación es el enemigo principal de la seguridad en uno mismo. Totalmente. Entonces, todo lo que voy a decir ahora es porque, no sé, pues así me creó Dios, pregúntenle a él por qué me hizo así. Si tú no eres así, no significa que no puedes, siempre puedes, siempre debes buscar ser la mejor versión de ti mismo, pero no porque no pienses como yo o te conduzcas en el día como yo, no, ah, no, pues soy pésimo, soy flojo, no sé, pues no. Mi cerebro funciona en listas, pero así constantes, listas de cosas pendientes, listas de cosas que quiero hacer. Listas de, obviamente, qué nos falta, qué se está acabando, qué hay que comprar, listas de qué vamos a cocinar en la semana. Yo soy localista, hago listas para todo porque no me gusta, me gusta acordarme de las cosas que pasan por mi mente, ¿no? Creo que todos siempre hacemos cosas y algo pasa, no se te viene una idea o ah, me he olvidado que tengo que sacar esto. Entonces, siempre hago listas. Y definitivamente ahorita, por el homeschool, sí estoy llevando un horario de vida bien relativamente marcado que me ayuda por lo menos separar, más que nada priorizar mis días. Y Claro. no que se me pasen las horas y no haya terminado ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y dime, Dani, ¿desde cuándo empezaste a hacer este sistema de listas o cómo sí aprendiste de ello? ¿Cómo te diste cuenta que te funcionaba? ¿Antes no lo hacías? O sea, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, yo creo que así me hizo Dios, de verdad, porque en el colegio me esforzaba muchísimo por hacerme mi horario, me concentraba mucho en los cursos que me tocaban al día siguiente y esto siempre ha sido así, la chancona bulleada del salón, pero donde se maximizó así fue en la universidad, porque en la universidad ya tú de ti depende. De ti depende si lees, de ti depende si estudias, de ningún profesor te va a dar un día más para que hagas tu tarea, ni te lo van a recordar el día anterior, ¿no? O sea, tú Claro. mismo corres con tu planning y ya fue, pues, ¿no? Entonces ahí me empecé a interesar muchísimo en planificar mis días, en saber qué tenía que hacer para cada semana. Empecé a consumir agendas, de manera poco Hablando de esto, saludable. justo Maní nos está poniendo que pregúntale por su debilidad de los planners, con los planners. A ver, cuéntanos también un Uy, poquito de eso. aquí, acá está. Culpable ahí, ¿no? No, sí, es una debilidad, es una debilidad. El tema de los planes es una debilidad. Desde cuando estaba en la universidad, creo que eso es lo que pasó. De hecho, cuando estaba en la universidad, era universitaria pobre, ¿no? Y tenía lo que me daban para la semana, que incluía fotocopias y todo. Y me acuerdo que le rogaba a mi mamá que me compre en ese entonces, la agenda de Mafalda. Oh. Y ahí hacía todos mis garabatos y mis planes, y me encantaba, pero era como que yo sabía que había un mundo maravilloso de planes que yo no podía pagar. Entonces, creo que cuando ya empecé a trabajar, empecé a poder, de hecho, pagarme algunas cosas. Me empecé a comprar más planners de los que debería. Ahora ya me calmé un poquito, pero también es porque ya encontré lo que funciona para mí. Ya no necesariamente me compro el último planner, el que está de moda, el más chévere, sino eso funciona para mí, no, eso no funciona para mí. Por más hermoso que esté, no, no lo voy a comprar, no. Pero sí tengo miles. ¿Para qué esconderlo? Mónica del Castillo, para eso entras. Entonces, ¿podrías decirle a un joven que nos está viendo de que definitivamente tener una lista, de repente si es que no son fan de comprarse una agenda o de repente a algunos que no les gusta tener ese tipo de accesorios o libretas,
pero sí es necesario que puedan tener una lista, al menos una hoja, un post-it en donde lleven un checklist porque ayuda a organizarte para tu día a día. Sí, yo lo que siempre recomiendo para algunos incautos que vienen a pedir ayuda, a querer planificar su vida, por ahí está Renato, cómprense un cuaderno o un set de hojas o unos post-its así, donde que les guste, ¿no? Que sea algo que les parezca paja, que les parezca, que lo quieran usar, que lo quieran abrir, que lo quieran, en lo que quieran escribir. De hecho, un lapicero que les guste. Acá todos somos Muji Corazón, Muji, auspícianos. Entonces, tiene que ser algo que les guste para que tengan las ganas de abrirlo y escribirlo, ¿no? Entonces, sí, lo que más recomiendo es una lista. Una lista de lo que tienes que hacer en el día, una lista de las clases que vas a tener en el día, si es que estás ahorita tomando clases online. Si estás en la universidad y de hecho tienes que entregar trabajos, ya tienes que pensar, por lo menos tener un planner mensual, ¿no? Donde veas cuándo va a haber exámenes. Por lo menos escríbelo en algún lugar. Hay una frase muy conocida que dice que si no lo escribes no existe. Se te va a olvidar, lo más probable es que se te olvide. Y yo, por ejemplo, lo que hago es, escribo así, o sea, si encuentro un modelo acá. Como que escribo ideas de manera desordenada, con garabatos, hartos garabatos, o así. Y ya luego es así, ¿no? O más ordenado. Que ya es súper ordenado, pero es porque he tomado mi tiempo de sentarme a pensar, de ordenarlo por días, de priorizar, ¿no? Pero una vez más, es como funciona mi cerebro. Si no está así, yo me aloco. Claro, pero yo debo animar también a los que tal vez son un poquito más desordenados y tal vez no siempre han sido así, de que hay esperanza para ti. Porque yo me acuerdo, yo conozco a Ani también hace muchos años atrás y hemos tenido la oportunidad de compartir oficinas juntas años de años. Y cuando yo empecé a incursionarme en el mundo de las libretas, la verdad, mi consejera era Dani para eso. Era Dani, ¿qué me recomiendas? A ver cómo haces. Y en serio, te prometo, soy un desorden, ¿ya? O era un desorden andante. Pero cuando empecé a ponerme un poco de límites y estructura y a escribir las tareas, las responsabilidades que tenía, todo cambió. Porque era más intencional en cumplir los objetivos. Me sentía yo inclusive satisfecha de, yeah, lo logré. De ponerle check a esa hojita, empecé con una hoja, luego con una libreta, y yo te recomiendo que puedas hacerlo porque no confíes en tu cerebro, como decía Dani, se te va a olvidar, va a haber un punto en donde ya no hay tanta información ahorita que se te va a escapar, entonces creo que consigue una libreta, una agenda o una hoja para empezar, para que puedas empezar a ser más productivo de esa manera. Y Dani, hablando de productividad, ¿para ti qué significa la productividad y qué crees que es el fondo real de ser alguien productivo? Yo creo que la productividad es muy diferente para cada persona. Justo pensando en esta invitación, yo creo que la productividad es hacerlo mejor con lo que tienes y ser siempre la mejor versión de ti mismo. Porque tú y yo hemos trabajado con creativos muchos años y me acuerdo que una época en la que fui la planner de creativos, me frustraba mucho porque uno no siempre puede ponerle un deadline o meterle velocidad a un proceso creativo, ¿no? Pongamos un ejemplo, un diseñador, ¿no? Y yo me acuerdo que yo en mi mentalidad planificada era como, caramba, fulanito de tal, solo termina el diseño. Y no, pues no siempre, a veces sí, a veces no, era un proceso creativo, trabajaban de noche, yo trabajaba de día, era complicado. Ahora con el tiempo entiendo que para por ejemplo, ¿no? Para un diseñador creativo, para un artista, ser productivo es eso, producir piezas artísticas, ¿no? Producir cosas creativas, producir diseños, canciones, cuadros, no sé, según cuál sea tu arte. Entonces, por ejemplo, para mí ser productiva es, yo tengo muchas coordinaciones que hacer durante el día, mando muchos mails, mando muchos mensajes por WhatsApp, hago muchas llamadas, entonces eso es para mí ser productiva, cumplir con todas esas coordinaciones y dejarlas ordenadas y listas para que nada falle cuando hacemos lives y haciendo iglesia o cosas así. Para una mamá que es full time mamá,
ser productiva va a ser tener la ropa limpia, tener las cosas de la cocina ordenadas, que sus hijos hayan comido, que sus hijos hayan cenado. Ahorita para mí ser productiva significa que mi hija termine todas sus clases del homeschool y las entienda y no sea que las hizo nomás. Entonces la productividad varía según la persona y también varía según la temporada. Yo sé que ahorita mi temporada, por ejemplo, ahorita, honestamente en las mañanas, yo soy muy poco productiva en mi trabajo porque estoy haciendo homeschool y tengo que estar ahí mirando que cumplan, que hagan. Pero en la tarde, donde ellas ya tienen un tiempo para hacer algo de arte o para ver dibujos o para jugar, ya yo me puedo sentar a mi computadora y terminar todo lo que dejé inconcluso. Y va a ser probablemente mucho menos de lo que me gustaría, pero es lo mejor que puedo dar en la circunstancia en la que estoy ahorita, ¿no? Entonces, varía según la persona, la temporada, personalidades, contextos, tiempos, varía. Pero siempre y cuando sea el contexto, que esta persona se establezca al menos, ok, mi objetivo es este, y que pueda lograr cumplirlo o intentarlo para que pueda ser productiva en su contexto. Claro, es que si tú, ahí es fácil decir, si yo soy creativo, entonces puedo tomarme 20 años a soñar cómo quiero mi diseño, ¿no? Bien. Pienso que uno tiene que hacer lo mejor con lo que tiene, y eso significa ser un buen administrador de las cosas que Dios te ha dado. Dios te ha dado tiempo y Dios te ha dado talentos. Así es. Y si tú no los maximizas, si no los utilizas y no eres la mejor versión de ti mismo, no estás maximizando lo que Dios te ha dado. Entonces, eres un diseñador súper capo, pero como siempre estás en proceso creativo y nunca produces nada, no estás maximizando lo que Dios te ha dado. No estás haciendo lo mejor con lo que tienes. Yo siempre busco ser la mejor versión de mí misma. Y lo que eso significa en la temporada en la que estoy, hacia allá apunto, ¿no? Excelente. No, sí, totalmente. Y encaja para cualquier área de nuestras vidas, no solo la estudiantil, sino productivo en tu lado familiar, que tienes ahí enamorado, enamorada, productivo también en tu relación o en tus amistades. Entonces sí, va a ser muy importante poder cumplir el objetivo que te traces. Y dime, Dani, ¿que entonces es importante que podamos tener prioridades? Sí, de hecho, es un ejercicio que yo me hago a mí misma constantemente, porque me gusta mucho mi trabajo. Me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago para Camino de Vida, me encanta las experiencias que me permite tener mi trabajo. Entonces, a veces me cuesta ser, entre comillas, solo mamá o solo esposa, ¿no? Como que me siento tan realizada y tan contenta en mi trabajo que cuando pre-COVID, ¿no? Cuando regresaba a mi casa, era como, esto no es tan divertido, digamos. Pero cuando yo vaya al cielo, Dios no me va a rendir cuentas por lo que hice en Haciendo Iglesia, Dios me va a rendir cuentas por mis hijas, por mi familia, ¿no? Y por mi relación con Dios. Entonces siempre hago, lo que hago es escribo, dibujo círculos en una hoja, y digo, ok, Daniela, ¿qué va primero? Y de hecho lo primero es Dios, ¿no? Dios, mi relación con Él, mi tiempo con Él, orar, cantar, leer mi Biblia. De ahí viene mi familia, ¿no? Pasar tiempo con mi familia, desarrollar la relación con mi mamá, con mi esposo, con mis hijas. Después viene Camino de Vida, probablemente mi trabajo, o si eres un estudiante, probablemente vendría tus estudios, porque tienes que estudiar. Y después ya trabajo, después vienen amigos, después vienen, ¿no? Ya cualquier otra cosa, ocio, entretenimiento, no sé cómo le quieres llamar. Si constantemente haces ese ejercicio, te ayuda a evaluar si estás persiguiendo las cosas equivocadas en tu vida en el momento en el que estás, ¿no? Y la cantidad de tiempo que te consume, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos recibido preguntas de cómo puedo manejar mis prioridades, porque siento que tal vez el usar redes sociales me consume mucho tiempo. Y creo que todos en algún momento hemos estado encerrados en eso. Creo que en esta temporada aún más, porque es como que todo es redes sociales. Pero, ¿qué aconsejarías a alguien que pregunta cómo ordeno mis prioridades, cómo las manejo si siento que las redes están tomando tanto tiempo? Uf,
Yo sé, o sea, yo creo que todos, como tú dices, ¿no? Todos estamos en eso. Yo soy muy drástica conmigo misma porque tiendo a hacer como, un ratito más. Entonces, un ejercicio que hice hace unos meses fue borrar, porque mi app de debilidad es el Instagram. Yo ya eliminé mi Facebook hace mucho tiempo y TikTok, no, thank you. Pero el Instagram sí me... puedo estar horas. Entonces, lo borré por creo que un mes y me di cuenta cuántas veces mi dedo iba al freaking app que ya ni siquiera existía, o sea, como que lo buscaba. Es como que te vuelves consciente de cuánto tiempo, cuántas veces tienes el reflejo, ¿no? De abrir el celular y ¡pum!, abrir el Instagram. Entonces, luego de ese detox, de, digamos, de borrar ese hábito de abrirlo, lo que hago es activo en mi celular el límite, ¿no? Entonces, tengo una hora, tengo un límite de una hora en Instagram en el día. Entonces, lo que hace es que lo reviso muy poco, pues si lo abro en el almuerzo o después del almuerzo, digo como que si me lo gasto ahorita ya no voy a poder más tarde. Entonces, yo por lo menos si no me estructuro, fui. No, sé claro. Que no lo voy a, sé que no los voy a saber manejar. Entonces, estaba justo pensando, ¿no? Si este mismo tiempo que gasto en el Instagram lo gasto leyendo algo, o lo gasto mirando la ventana, las nubes hermosas, no sé, haciendo cualquier otra cosa más, que me despeje un poco más, ¿cuál sería la diferencia, no? ¿Cómo afectaría? Entonces, yo sí me he puesto límites bien marcados en cómo uso la bendita app, porque me conozco. Ahorita, de hecho, le he quitado el límite, porque si no, no podríamos estar aquí. No podría chequearlo, pero ya llega una hora del día en donde digo ya no más. Y eso sí es una cuestión de una disciplina personal. ¿No? Yeah. Si tú dices no más, no más. Y la verdad es que no te pierdes de nada. El mundo no se acaba. Tus amigos igual te van a escribir. Igual vas a ir a ver ese post, ¿no? Quizás es esta sensación de perderse de algo lo que nos hace estar chequeando todo el tiempo, pero cuando lo pruebas o lo dejas de usar por un tiempo, te das cuenta que no fue tan así, ¿no? Es parte de desintoxicarse, y de hecho, de todas maneras, la cultura de internet, sea Instagram o alguna otra red social que usen, esta cuestión de que se borra en 24 horas, me imagino que les causa cierta ansiedad a algunas personas de que si no veo qué pasó con esta persona, no me voy a enterar porque desaparece, ¿no? O no sé, les da esta cosa, igual con los envíos, hay envíos que desaparecen y están así como loquitos, pero de hecho hay cosas que son muy interesantes y tienes tiempo de ocio que puedes ver, pero sí sería bueno sentarse a que analicen qué tanto tiempo de tu vida se está llevando, porque son horas que nunca van a regresar. Entonces, sí es bueno ahí aplicar lo que hablábamos con inicio con Dani, de tener una lista de prioridades, sé sabio y ponte también un límite de tiempo, sé que a muchos les va a doler, pero es necesario, porque si no aprendes a poner límites en eso, creo que después va a ser como que todo un caos, ¿no? O sea, es necesario. Es necesario. Sí, no. ¡Wow! Bueno, sí, es ahí. Y el límite de tiempo está bueno, ese consejo me gusta. Si tienen por ahí la opción en su celular de activarlo, y te vas a dar cuenta cuántas horas realmente pasas en redes. Es como, de hecho, que ahora es un poco más, como decías, por la coyuntura. Claro. Pero fácil filtrar qué tipo de apps, pues, ¿no? Son las que más pasas tiempo y ver qué cambios haces. Y dime, ¿es malo tener una estructura? Nos preguntan. Malo. Hay personas que encuentran una estructura muy liberadora y hay personas que lo encuentran asfixiante. Yo sí creo que son buenas, porque para mí solamente sientan, ponen la base, ponen los fundamentos de un edificio, ¿no? Uh-huh. Si tú tienes una estructura sobre la que más o menos funcionas todos los días, cuando algo pase, algo sale de control, te duermes, te levantas tarde o algo, es la excepción, ¿no? Esa cosa que mueve otra estructura es la excepción. Y no es que este desorden o falta de estructura es la excepción y la novedad es que, hoy sí cumplí, ¿no? Entonces,
Creo que cuanto más fiel eres a una estructura, ya, pues si por ahí te duermes de más o te le duermes tarde o te tiras toda una temporada de Netflix de algo, ya, ¿no? Porque fue un día, fue la excepción, fue una noche. Pero si es tu normal, sí, ¿no? Ahí sí creo que uno tendría que preocuparte un poco, ¿no? Yeah. Yo tengo, o sea, por mi persona, tengo que llevar una estructura porque tengo hijas, tengo que llevar una estructura, si no, mis pobres hijas se alocarían, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día sí me di el permiso de levantarme, yo voy a decir tarde, y es a las 9, cuando sé que todos ustedes se levantan a las 11 y los odio, bueno, pues, está bien, ya llegará su tiempo. Tarde para mí es 8, 9, pero dije, no tengo que hacer nada de haciendo iglesia, no tengo que estar en ningún tema de la iglesia. A las 9 puedo empezar mi día, tomarme mi desayuno, mi café y empezar con el homeschool. Entonces dormí más, ¿no? Me di el permiso de dormir más, pero mañana me voy a levantar temprano, el viernes me voy a levantar temprano y el sábado me voy a levantar temprano y el domingo también, ¿no? Hoy ha sido mi relajo porque iba a ser un día, porque, y eso es importante, porque ya ayer en la noche había estudiado mi día, ¿no? Como, hey, mañana está tranqui, mañana voy a poder dormir un poco más. Ajá. Entonces, eso también es algo interesante, claro, cuando tienes una estructura. Ya, sí, no, ayuda un montón. Y como tú dices, por una vez, o sea, no es como que siempre va a ser así, ¿no? Entonces ahí ya chequea también los hábitos, que son tan importantes, porque si se vuelve un común denominador, ¿qué hábitos estás arrastrando para cuando en algún momento volvamos a la rutina adaptada, porque va a estar adaptada, pero un tipo de rutina te va a chocar? Entonces creo que es bueno que alguien pueda establecer un orden. ¿Y cómo es cuando las personas se sienten atrapadas con una misma rutina? ¿Cómo no caer en la rutina? ¿Qué te funciona a ti de repente para no caer en la rutina? Yo soy alguien que cambia mi rutina constantemente. Por ejemplo, no, ahorita estoy... Voy a sonar súper nerd ya, pero bueno. Ahorita lo estoy haciendo así como semanal. Pero tengo otro cuaderno donde estoy anotando cosas de manera diaria, ¿no? Entonces, cuando me aburro de esto... Cuando ya, no, como que ya no me provoca planificar así, agarro y saco un cuaderno y donde escribo simplemente lo que tengo que hacer, a veces escribo lo que estoy pensando, le meto todo lo que pasa en el día, lo garabateo por ahí, como que cambio un poco eso, ¿no? Como, ay, ya no quiero seguir en esta misma estructura, en este mismo ritmo, entonces lo cambio. Por ejemplo, planes de lectura de la Biblia, me cuesta muchísimo seguir solo uno, me aburro. Entonces, escojo 5 y meto los 5 y un día leo uno, un día leo otro, un día me leo todo uno completo porque hay algunos que son súper cortos, y yo constantemente cambio porque no, es loco, soy planificada pero no me gusta la rutina tanto, ¿no? Entonces, sí considero que la planificación y la estructura es importante, pero... la varío y la refresco cada vez que puedo para yo seguir, mantenerme motivada de hacerlo. Y por eso tengo tantos planes, porque saco uno y guardo otro y así estoy. Te ayuda a variar. Sí, en un tiempo de la cuarentena saqué otro que tengo ahí guardado, o solo uso un cuaderno, o uso blogs, o uso post-its. Le doy vuelta, pero trato de siempre mantenerme ordenada, ¿no? Wow, bueno, funciona, y es bueno que hayas encontrado lo que te funciona a ti, la estructura o la guía que te ayuda. ¿Y alguna vez te has sentido como que has hecho mucha procrastinación? ¿Has procrastinado? ¿Qué podrías decirle a estas personas que lidian mucho con la procrastinación? ¿Cómo vencerla? Aquí, presente, ¿verdad? También. Cuando estaba en la universidad, procrastinaba más que ahora. De hecho, un gran factor es que me encanta lo que hago ahorita, ¿no? Me encanta mi trabajo. O sea, desde que estoy en Camino de Vida, me gusta lo que hago. Entonces, en mi trabajo, como me gusta, soy muy ordenada. Pero, por ejemplo, en la casa, no lo soy. No soy tan estricta, soy más de procrastinar porque no me gusta. Pero trato de hacer lo más pesado primero, ¿no? Entonces, si sé
que determinadas tareas o determinadas cosas, porque todos tenemos una tendencia, en la universidad tenemos un curso favorito que, ¿no? Hacemos la tarea y revisamos los libros porque es súper interesante, entonces lo terminas más rápido. Pero los feos son los que procrastinas, los que tiras y no lo quiero hacer. Claro. Siempre hice los feos primero. Como que ya, termino con esto primero porque sé que no me gusta, sé que lo voy a empujar, sé que lo voy a ignorar todo lo que pueda. Pero las cosas bonitas ya las dejo al final y ya estoy más tranquila, ¿no? Terminé con lo feo, sigo, ¿no? Entonces, a veces en estas mañanas que veo que mi cuarto está sucio o que está desordenado, como que digo, ya voy a empezar con la barredera y a desempolvar y a ordenar cosas. Ya lo dejo ordenado y es ya, ok, lo más pesado del día se acabó. Todo lo que resta va a estar bueno, me va a gustar, lo voy a disfrutar. Tú eres un 7 en el Enneagrama, ¿cierto? Sí, soy un 7. 7 corazón. Acá también hay otra 7 presente, pero es bien chistoso porque a veces yo empiezo con lo divertido. Primero para mí es lo divertido y pateo, pateo, pateo lo aburrido hasta el final. Pero voy a intentar tu método a ver si de repente así es menos doloroso. Pero ¿cómo crees que saber esto del número, del eneagrama, de tu personalidad, cómo te ayuda durante este tiempo? ¿Durante este tiempo de cuarentena? Sí. ¿O en la vida? Creo que durante este tiempo, o sea, ahorita, durante este tiempo de cuarentena, ¿cómo sientes que es como, Bueno, los 7 son muy, ahí van a decir por ahí que cómo soy tan ordenada y soy un 7. No, eso les explico después. Al inicio sí fue como, pucha, qué triste, ¿no? Los 7 deben estar sufriendo mucho, los extrovertidos deben estar sufriendo mucho. Entonces, lo que hice fue, ay, y no lo, lo tengo acá. Eso. Es otro cuaderno, no me juzguen. ¿Ya? Este me lo regalaron, Yeah. Hice una lista, ¿dónde estás? De todas las cosas que podía hacer en la cuarentena. Todas las cosas para las cuales podía hacer todo lo que a veces digo, no lo puedo hacer porque no tengo tiempo, porque no hay espacio, pero dije, sí, puedo estar pensando en cómo pasan los días delante mío y hay un montón de cosas que no puedo hacer porque los 7 sufren mucho con el me estoy perdiendo algo, ¿no? Me estoy perdiendo la aventura, me estoy perdiendo el momento. Y dije, mejor voy a concentrarme en lo que sí puedo hacer ahorita, ¿no? Y probablemente hay muchas cosas que he querido hacer en mucho tiempo y no he podido. Entonces las escribí y mira, ya una buena cantidad tienen check. ¡Wow, Dani! ¡Muy bien! Está súper. Puse libros que tenía pendientes hace tiempo por leer. Tenía una novela romántica en audiolibro que hace tiempo la quería terminar y la terminé. Puse cosas de la casa, puse películas, puse libros, puse retos como tallarines verdes, panqueques. Puse todo, así hice como que una escupida. He cumplido casi la mitad, pero son cosas diferentes, son cosas frescas, son cocina, cuadernos, hasta me puse a ver ahí le pasaba a Nicole algunos tips de cómo tomar notas, me puse a estudiar cómo escribir en el iPad. Un montón de cosas que hace tiempo quería hacer y no tenía tiempo para hacer. Y eso me ayudó a no sufrir tanto. De todas maneras, como 7, estoy extrañando la novedad y estoy extrañando a mis amigos. Pero tienes que seguir. La saca el provecho bastante bien a eso de, ya voy a hacer esta lista de cosas que quiero hacer y has cumplido un montón de cosas. Yo te soy honesta, todavía tengo la lista por completar. Tengo un par de cosas que todavía estoy pateando y digo, mañana, y mentira, lo sigo pateando. Y es que, no sé, ¿te da flojera a veces? ¿Te dan la flojera? ¿Cómo manejas? Lo que pasa es que no son cosas pesadas, son cosas bonitas que hace tiempo quería hacer, ¿no? Yeah. Entonces es diferente, tienes una motivación especial por hacerlas, ¿no?
Entonces, si fueran cosas de la casa, probablemente como, no sé, reordenar la ropa, todo sí sería como... Claro. Sí, tengo flojera, creo que todo el mundo tiene flojera. Y me permito a mí misma un día de flojera, una mañana de flojera, de acuerdo a lo que me permita también mi vida, con la condición de que el día siguiente lo logro. O al revés, ya Daniela, termina hoy, termina bien hoy, y mañana si quieres no haces nada. Claro. Soy muy... Trato de hablarme a mí misma mucho. Tengo una vocecita en mi cabeza. Y así, o me premio o me doy permiso, pero de hecho al día siguiente sí tienes que cumplir, ¿no? Lo que dijiste que ibas a hacer. Pero hasta en eso es estructurarte, porque si no se te va todo y la flexibilidad como que está algo con la flojera. Algo que estaba pensando es que se requiere la misma cantidad de energía establecer un hábito que resarcir todo lo que vas a tener que hacer por no tenerlo. Oh, ¿no? Wow. Entonces, por ejemplo, no tienes el hábito de leer a tiempo tus lecturas para la universidad. Uh-huh. Igual vas a gastar esas horas que no diste periódicamente, las vas a gastar en una amanecida, o dos amanecidas, haciendo el trabajo, haciéndolo separado, haciéndolo, cuando pudiste gastarlas de manera paulatina, leyendo una cantidad de hojas, o leyendo un día a la semana. Entonces, es lo mismo, solo que tú decides dónde gastas tu energía y cómo la gastas. Pero si quieres amanecerte, amanécete, pero cae bomba. O si quieres, apaga el Instagram y lee media hora todos los días y ya llegas al examen leído, ¿no? Creo que pensando en todo esto de los hábitos y tratando de recoger de varias cosas que he leído, te cuesta lo mismo, es la misma inversión de energía. Sí, no, totalmente. Hay que ser más como astutos en qué decidimos gastar nuestra energía, porque al final nos juega en contra, ¿no? Y como decíamos, el tiempo se va y nadie te va a devolver ese tiempo y ese cansancio, ese desgaste es como, ¡oh! Es terrible. Claro, no. Te aburres igual. Sí, totalmente. ¿Y cómo para ti sería comenzar algo y permanecer en el proceso? Porque muchos tal vez iniciamos algo y desistimos, ¿no? Sea un libro, sea un proyecto, una tarea, no sé. O sea, ¿cómo permanecer en el proceso de haber iniciado algo y culminarlo, no? Ahí sí me agarraste. A mí, tú me entenderás como siete. Que es muy difícil no sentirte tentado por la novedad. He aprendido de un tiempo acá a hacerme preguntas a mí misma con todo aquello que quiero, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aquí está mi esposo ahí en el Instagram, qué miedo. Ya tengo un planner, ¿no? Ya tengo uno. Pero obviamente estoy suscrita a todos los planners más chéveres y estoy suscrita al hashtag Bullo de Instagram. Entonces me llegan publicidades y me llegan fotos de el mejor cuaderno que deberías comprarte. Y entonces antes era como, yo necesito ese cuaderno. Y probablemente me lo compraba y en realidad no lo necesitaba. Y no terminaba de usar uno por usar otro. Entonces ahora realmente digo, ok, Daniela, realmente, realmente lo necesitas, lo vas a usar, le vas a sacar el jugo, vas a ir a trabajar con esa cosa, ¿no? Vas a llenarlo realmente, ¿qué prefieres? ¿Que se vea súper lleno, que se vea vacío? Y me hago un montón de preguntas muy honestas, y no es fácil, me toma mis días, ¿no? Pero finalmente digo sí o no. Aquello que sí es algo que me he comprado o algo que he hecho y he cambiado muy conscientemente. Y aquello que es no, es como ya, no pues, ¿no? Mi esposo me empieza a pisar tierra con frecuencia, ¿no? Como que digo, ay, estoy pensando que quiero esto, que qué. Y él me dice, ¿y por qué? Ah, por A, por B, por C. Bueno, y él empieza a hacerme razonar, ¿no? Como que pa, pa. Y normalmente eso, sí, tienes razón. Entonces, wow. Aterriza. No, Ricardo hace lo mismo conmigo, es como, me revienta el globo muchas veces, y es como que, no, mi ilusión, mi sueño, pero muchas veces sí ha sido necesario que lo haga, entonces ahí me estabiliza. Claro, si no, bueno. Imagínate.
Ahí, un saludo a Martín, que está ahí escribiéndonos por el chat. Dice que Dios oyó sus oraciones. Dios oyó mis oraciones, qué pesado. Tus oraciones de que tú le digas que sí acepto, pues Dani, ese tipo de oraciones. Buenísimo, Dani. Gracias, gracias por tus consejos, tu sabiduría, de hecho toda la experiencia empapada aquí con los chicos. Y yo solo quería decir algo antes de despedirnos contigo. Yo siento que, tal vez me entiendas, y muchas mamás si es que están ahí me entenderán. Yo siento que cuando fui mamá, y eso que fui mamá súper joven, a los 20 años, sentí que mi vida cambió porque me empecé a dar cuenta lo mal que estaba organizando mi tiempo. Porque empecé a darme cuenta de la cantidad de cosas que demandaba un bebé y el tiempo tan apretado que tenía. Y dije, no me alcanza el tiempo para nada, y me burlé de mi antiguo yo, que decía, no tengo tiempo, y era mentira, sí tenía tiempo, solo que toda la vida lo organicé mal, súper, súper mal, y me dio coraje no haber sabido todas estas cosas que ahora sé, y haberlo organizado bien. Ahora, te digo esto no para que tengas un bebé y aprendas esto, no, para nada, sino puedas aprender de la experiencia de otras personas y digas, no esperes a que venga una masa gigante de responsabilidad o presión para que recién te pongan las pilas, sino como empieza desde ahora y créeme que te va a ayudar en hábitos, en disciplina y cuando vas escalando en diferentes áreas de tu vida, de que responsabilidades llegan, ya es más ligero, no te choca tanto. Y claro. Tú, Jonsi, sí tienes tiempo. No digas la excusa de no tengo tiempo, se trata de disciplina. ¿Qué podrías decirles a todos esos chicos como últimas palabras acerca de productividad y hábitos? Justo había escrito algo. Mira, en la parábola de los talentos, algunos que la conocen, otros que no, quizás, un amo les da dinero a tres personas diferentes. Uno esconde los talentos, el otro los multiplica de 2 a 4, y creo que el otro los multiplica de 5 a 10, ya, pongamos, ¿no? No sé si son las cantidades exactas, pero uno piensa cuando está en el colegio que tiene poco tiempo. Luego pasa a la universidad y dices, tengo poco tiempo, lo que necesito es trabajar para tener más tiempo. Y entras a trabajar y te das cuenta que tenías más tiempo antes y más vacaciones antes. Entonces creo que es una manera equivocada de pensar de que conforme avances en las etapas de tu vida vas a tener más tiempo. Pienso que debes saber administrar lo que tienes ahorita. Para poder seguir creciendo entre las otras etapas. Y es interesante porque el amo, en esa parábola, le da más talentos al que lo administró bien. Entonces, la recompensa, y alguna vez lo he dicho, por buen trabajo, es más trabajo. Tus responsabilidades van a ser más grandes, pero dependerá mucho de cómo las manejes ahora para ser exitoso en manejarlas después. Buenísimo, súper bueno, de todas maneras. Por buen trabajo vas a tener más trabajo y lo genial es que vas a seguir aprendiendo y va a ser bueno, ¿no? Va a ser sí o no, Dani, que no es como, rayos, más trabajo, no, sino es como algo satisfactorio y Dios te estira y Dios pone y claro. Es fabuloso, en verdad, sentirte hábil y usar lo que Dios ha puesto en tus manos es espectacular. Entonces, 100% recomendado. Es una gran satisfacción mirar a tus años anteriores y decir, oye, he madurado, he mejorado como persona. Ya, totalmente. Así que ya saben, chicos, todos pueden mejorar, no se resistan, díganle no a la procrastinación, no a la flojera, y sí se puede, un paso a la vez, pero sí se puede. Gracias, Dani. Aquí los chicos van a estar poniendo fueguitos en el chat y aplausos agradeciéndote por este tiempo que hemos tenido juntas. Gracias. Así que súper poder. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo a todos los central y a Martín también que está por ahí, ya nos estamos viendo. Chao. Y bueno, central, esto ha sido todo por esta noche, pero antes no te vayas todavía que hay unos anuncios importantes. Si es que tú recién tal vez estás conectando a nuestra cuenta de central o ya llevas tal vez un tiempo pero aún no has tenido la oportunidad de conectarte con nuestros grupos, te cuento que tenemos 8 diferentes grupos. Es una gran oportunidad para que puedas hacer familia, puedas hacer coinonía con ellos. Como siempre decimos, podemos estar socialmente distanciados, físicamente, pero emocionalmente no. Y realmente creo que hay algo social que sucede en las reuniones de Zoom, hay diferentes actividades, es un mate de risa, es verdad, hay tiempos feeling, hay todo tipo de tiempo. Si es que tú quieres ser parte de alguno de estos 8 grupos, por favor escríbenos acá en nuestro perfil de Instagram, en @centralcdb,
para que puedan contactarte con alguno de estos grupos. Y también contarte de que si es que de repente tú tienes algún pedido de oración o deseas orientación médica, psicológica o legal, puedes escribirnos a arroba camino de vida o arroba servolución CBB. Eso es para consejería, orientación médica o legal. Y si es que tienes pedidos de oración, hay un número celular de Camino de Vida que es 965-399-227 para que puedas contactarnos con nosotros y felices de poder acompañarte en este tiempo y orar. Y también si tienes una respuesta de oración, saberla. Entonces, esto ha sido todo por esta noche. Recuerda que el viernes también tenemos otro en vivo aquí desde las 9:10 de la noche. Va a estar buenísimo. Tenemos a Pastor Henry Sánchez como invitado, no te lo puedes perder, pasa la voz. Y el sábado tenemos nuestro servicio de central a las 7:45 en las previas en Instagram y a las 8 de la noche en nuestras tres plataformas en vivo. Ya nos estamos viendo central. Chau, chau.